La gran cruzada por hacer realidad la autopista Ica-Guadalupe continúa. Aquí notamos lo que hay, solamente una sola vía de esta Panamericana. Y aquí está al lado lo que debería ser también la otra parte de la autopista, que está invadida. Esta empresa Toyota prácticamente ha agarrado gran parte de lo que sería la vía pública. Aquí donde están en estos instantes sacando sus carros, inclusive ha puesto su tremenda propaganda. Todo esto está fuera de lugar. Igualmente la empresa Bacus, inclusive ha puesto su muro. Toda esta zona tiene que salir para dar lugar a la autopista Ica-Guadalupe. Y toda esta línea donde está Toyota, Cristal y esta ferretería, están salidas, todos han ganado terreno que debería ser vía pública. Todos deberían estar aquí, a esta línea blanca, a esta pared blanca de esta casa, que sí ha respetado la vía pública, la distancia que debe haber y que debe mantenerse limpia. Sin embargo, se están aprovechando muchos para tomar terreno que no le corresponde. Y todas estas líneas de casas que están frente a César Vallejo, sí hay que dar a conocer que están respetando la distancia que deben tener. Su casa solamente el límite llega ahí. Lo demás es vía pública. Claro, señor, porque para poder respetar así y poder adquirir a la autopista. Bueno, haga usted llamado para que todos respeten igual que usted, pues. Bueno, quisiera hacer un llamado a todos los moradores de aquí de La Angostura para que puedan respetar los límites de su terreno para poder así acceder a la autopista. Y avanzando en esta zona, jurisdicción de Sutcanjaya, vemos que la gran mayoría está respetando la distancia para hacer la autopista. Sin embargo, aquí ya llegamos a la zona donde está este grifo, este servicentro, y también la tienda de venta de Chevrolet, que han hecho una pared justamente donde va a ser la doble vía, la autopista Ica-Guadalupe. Estamos más cerca de la pared, miren ustedes, aquí está esta tienda de Chevrolet, que como ustedes podrán notar, ya deja poco espacio, o no deja espacio ya para la doble vía. Aquí está la Panamericana, y aquí al lado debería estar este terreno, así con distancia como tiene en otros lugares. Esto es lo que tiene que expropiarse a través de justamente la ley de expropiación, para dar lugar a la ansiada, la soñada autopista Ica-Guadalupe. Estamos con el empresario, señor Raúl Flores. Primero, para felicitarlo, este es uno de los pocos que se ha corrido, ¿no?, para respetar la distancia de la autopista. Sí, efectivamente, por lo que, bueno, era instrucción en ese entonces del gobierno regional por parte del ingeniero Andrade, que estaba en ese entonces, y me notificaron y entonces he tenido que correrme, porque antes mi grifo quedaba prácticamente en la... ahí en la Panamericana. Ahora se corrió, usted ya está en la distancia correspondiente para hacer la vía. Efectivamente, ahora sí estoy en la distancia correspondiente y ya, bueno, ya no tengo ningún problema en esa parte. Bueno, verdad que nuestro reconocimiento y esperamos que su ejemplo sigan por todo, ¿ve?, para que se pueda hacer realidad. Ojalá que todos cumplan con la ley y eso de ahí también digamos nos da un auge, ¿no?, para poder seguir adelante y que la autopista, pues, es beneficio para todos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la autopista Ica-Guadalupe? Sí, estoy de acuerdo, que sea realidad la autopista. Y aquí está, pues, este grifo Rexol del señor Raúl Flores, que sí ha respetado, como ustedes pueden ver, se ha corrido y está en su lugar respectivo, respetando, y esperamos que algún día se haga realidad la autopista, la ansiada autopista Ica-Guadalupe.